Regresamos con Lizomar Morales en la zona de juego. Lizomar. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Justamente en estos días en León, de nueva cuenta, surge la posibilidad de que los Bravos de León regresen a esta ciudad, aquel equipo campeón en 1990 de la Liga Mexicana de Béisbol, y que, bueno, al año siguiente, lamentablemente, por diversas situaciones, se fue a Veracruz. Bueno, pues ahora con esta latente posibilidad de regresar de nueva cuenta. Y justamente al frente de este proyecto, de esta intención de regresar al histórico Bravos de León, se encuentra el empresario Mauricio Martínez Albizu, quien, bueno, pues amablemente nos recibe el día de hoy, bueno, pues vía telefónica, pues para platicar justamente de esta situación de regreso de los Bravos de León. ¿Qué tal, Mauricio? Muy buenas tardes. Sí, Omar, Javier, buenas tardes. Gracias a todos. ¿Qué tal, Mauricio? Bueno, pues de nueva cuenta, ¿no? Un intento por regresar a esta franquicia de los Bravos de León. Eres un amante del béisbol y, bueno, pues ha sido una de tus prioridades, ¿no? Y ahora con una nueva posibilidad de concretarla. Pues sí, dicen que la sea la vencida. Ojalá que esta sea la buena y estamos trabajando muy duro. No, de hecho, ya, a diferencia de las dos veces anteriores, en esta ocasión tenemos un poquito más claro cómo es la logística, qué es lo que se requiere, qué es lo que nos pide Liga Mexicana de Béisbol. Y primeramente yo sé el 1 de noviembre que la asamblea, ya salgamos con el registro, ya para tener el título de que Bravo regresa aquí a León. Se ha manejado la posibilidad de que sea la franquicia de Broncos de Reynosa, Mauricio. ¿Cómo se realizaría o cómo se concretaría el regreso de los Bravos? Definitivamente esa es la negociación con la gente de Reynosa, o sea, con el equipo de Broncos. Entonces no hay otro, es el único con el que estamos en negociación y ahí en la asamblea vamos a proponer, que de hecho ya lo hicimos con el presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, con Plinio Escalante, ya le presentamos el proyecto, le encantó. León es una ciudad que atrae y es una ciudad que está en un crecimiento impresionante. Entonces, para la liga, nuestra ciudad la ven con muy buenos ojos. Entonces, son dos requisitos. Una, que es la remodelación del estadio, y otra, quiénes van a ser los inversionistas. Entonces, el primer requisito se lo dejamos muy claro. Entonces, en esa parte él se queda tranquilo de decir, okay, ya me queda clara la remodelación. Ahora nada más, el 1 de noviembre, me dicen quiénes van a ser los dueños. Y se mete a votación ahí mismo, y ahí mismo se decide si León se queda adentro del circuito. Por partes, primero la cuestión de la remodelación del estadio. El titular de Comú de León, Antonio Rivera, habla de 15 millones de pesos de inversión para remodelar el inmueble. ¿Qué requiere el Domingo Santana para cumplir cabalmente los requerimientos de la Liga Mexicana de Béisbol? Bueno, los requerimientos mínimos son las barras acolchonadas, el campo de juego, el terreno de juego tiene que estar impecable, eso tiene que ser como una alfombra, como una mesa de billar. Entonces hay que levantar todo ese pasto, hacerle desnivel, meterle varios tipos de tierras. El terreno de juego es lo más importante que hace énfasis la Liga Mexicana de Béisbol. Y por otro lado, pues te comento que las barras tienen que estar acolchonadas, y la directiva de nosotros está trabajando fuertemente en tener áreas muy limpias, donde sabemos que este es un espectáculo familiar y es lo que queremos preservar y queremos fomentar. O sea, entonces, para que vayan más mujeres y más niños, necesitamos tener áreas limpias, baños limpios, que estén nuevos. Y eso es lo básico que tiene que tener el estadio. El alumbrado se encuentra en perfectas condiciones, el alumbrado está prácticamente nuevo. Entonces, y ya durante el transcurso de este lapso de noviembre a marzo, que se haga la remodelación, vamos a ver qué más podemos conseguir con patrocinadores, ya con gente que se monta el proyecto, con los mismos socios. Ya una vez teniendo la autorización de Liga Mexicana, que León juega, vamos a ver qué más podemos meter, porque aunque la pantalla gigante no es un requisito, pero sí, para nosotros es indispensable tener una pantalla gigante donde la gente pueda estar. Es parte del entretenimiento. Entonces, pues ahí estamos con mucha gente atrás de esto, con mucha gente trabajando, y pues ahí cruzando los dedos para que el 1 de noviembre ya tengamos un sí definitivo. ¿Cuál sería el plazo para que quede listo el Domingo Santana?
el mismo marzo, o sea, la parte más grande, tenemos muy poquito tiempo, o sea, si se autoriza en noviembre, tenemos lo que es de noviembre, diciembre, enero, febrero, y marzo ya tiene que estar listo, porque en marzo es el juego inaugural, la última semana de marzo, entonces prácticamente, de hecho, si llegáramos a tener la franquicia, tendríamos que hacer pretemporada en otra parte, porque no hay otro espacio aquí en León que se pase pretemporada. De hecho, la gente de Monclova, que aquí hacía pretemporada, ya se les dijo que no pueden venir, que van a tener que buscar otro espacio diferente. Mauricio, y bueno, el otro punto, la cuestión de los empresarios, de los inversionistas, pues en la Liga Mexicana hay equipos que están solventados de manera muy fuerte, ¿no? Sobre todo el caso de Diablos, de Sultanes. En este caso, pues me imagino que no va solo, ¿no? En este proyecto. No, definitivamente ellos son unos monstruos. O sea, Diablos, por ejemplo, pues tenía don Alfredo Hart, que fue el dueño de Banamex, entonces yo simple y sencillamente soy un promotor. Pero atrás de mí hay gente que le va a invertir lana, o sea, hay gente que es la que va a poner el billete. Yo sencillamente estoy promoviendo para que esta ciudad tenga otra vez béisbol, para que se promueva las ligas infantiles, para que se promuevan las escuelitas, para que se promueva pues todo lo que es la parte de dinámica de lo que incluye la parte del béisbol. Entonces, sí, definitivamente no es un socio, van a ser varios, porque el tiro está fuerte, o sea, hay mucha competencia en el interior de la Liga Mexicana de Béisbol y es una liga que está creciendo con los nuevos empresarios que han llegado a tomar los nuevos equipos. Ellos han llegado con una visión diferente, con una visión más competitiva y con una visión más de espectáculo. Entonces, se vienen cosas buenas. Entonces, estamos en el mismo canal que estos nuevos empresarios que han llegado a la Liga Mexicana de Béisbol. Hay que ir paso a paso, pero ¿a partir de qué momento se podría estar pensando ya los jugadores del equipo, sobre todo considerando que, bueno, pues una de las partes más importantes para mantener un equipo pues son los sueldos a los jugadores, ¿no? ¿Cuándo se podría pensar en este apartado? Ya tenemos proyectada la nómina, cuánto se gasta anualmente, ya tenemos proyectado muchas cosas. Nada más, en cuanto nos digan el sí, inmediatamente nos ponemos a trabajar en cuestión de primero luego conseguir un gerente deportivo, que es el que se va a encargar de ver en qué condiciones está el equipo actual y qué es lo que nos va a hacer falta. Y pues ya hablando que hay como los directivos de la Liga Mexicana, pues hay el apoyo de jugadores para alimentarnos de jugadores mientras hacemos nuestra escuela, nuestro semillero. Entonces yo creo que va a ser muy rápido, así vamos a armarnos rápido, lo estamos haciendo desde ahorita, ya estamos planeando ahí más o menos quién va a ser el gerente deportivo y pues bueno, o sea, ya estamos ansiosos que sea primero de noviembre para entrar a la asamblea y primeramente yo ya tener nuestra franquicia después de 25 años. Mauricio, te habla Javier Bravo, aquí saludándote también en la revista de La Una. Pues mira, particularmente me ha tocado seguir tu lucha incesante particularmente desde 2009. Esa gestión incesante que has tenido para poder resurgir a los Bravos de León, también tu participación en la Copa Gobernador, las gestiones interminables, el desinterés que en algún momento pues acusaste en los diferentes niveles de gobierno, pues en esta ocasión ha notado una actitud diferente. Digo, la última ocasión que recuerdo en la que hubo una cercanía importante con el proyecto fue cuando Héctor López Santillana, ahora alcalde de León, era secretario de gobierno. Y él incluso le tocó pues ahí tener esa gestión, esa relación contigo. Ahora es alcalde. ¿Cómo ves ahora la actitud tanto del gobierno estatal como del municipal para poder llevar a cabo este proyecto? Por lo pronto pues viene la remodelación del estadio, pero evidentemente para apoyar, para impulsar este proyecto. Mira, Javier, lo acabas de mencionar perfectamente. El que estaba hace en el 2009 apoyando este proyecto desde gobierno era Héctor López Santillana. O sea, Héctor, desde que conoció el proyecto, ha sido el único político, el único que nos ha dicho. Le enseñamos un video y dijo, no requiero que me expliquen, yo sé que esto le hace falta a la ciudad y a nuestro estado. Yo voy a apoyar para que este proyecto se dé. Pero tristemente, entre el gobierno estatal y municipal no había buena relación. Entonces, ¿qué de diferente ahora? Pues que nada más Héctor llega a León, retomamos el tema
y es un hombre que tiene una visión impresionantemente amplia, cosa que los alcaldes pasados, pues la verdad es que no les interesaba el deporte, o sea, es triste decirlo, pero a nadie de los pasados les interesó tanto como a Héctor. O sea, Héctor sabe que esto es mira, es empleo, derrama económica, muchísima gente se va a beneficiar de este proyecto. Tenemos contemplado contratar a gente de la tercera edad para taquilla, a gente con capacidades diferentes en las entradas. O sea, queremos ser un proyecto que envuelva a nuestra sociedad y que le beneficie. Queremos dejar escuelas por todos lados. ¿Para qué? Para que eso sea en pro de un beneficio social. Ya a mí me ha tocado ver cómo chavitos, a lo largo del tiempo, que han sido muy buenos beisbolistas, por no haber un equipo profesional o por no haber una orientación, se han perdido las drogas, se han perdido en cosas que aún tiene tirados. Pero en cambio he visto también como chavos, como gente del lago, que han aprovechado la venida de acereros, pues ahorita ya están jugando Liga Mexicana, ahorita hay un chavo de León jugando en Mazatlán, en pretemporada. Entonces, eso es lo que queremos. Queremos que la gente que tiene talento y tenga ganas, abrir las puertas de Bravos para que de ahí se puedan catapultar hacia grandes ligas o hacia, sencillamente, que tengan una carrera profesional, por si no pueden ser deportistas profesionales. Entonces, es mucho trabajo, es una labor muy grande la que estamos haciendo, y si no fuera por el alcalde, definitivamente esto otra vez no se podría dar, porque esto tiene que ir de la mano sociedad y gobierno, definitivamente. Y tú también como empresario, Mauricio, como amante del deporte, como leonés, sin duda alguna, pues el hecho de que regrese, concrete la llegada de los Bravos, se armaría este tridente, ¿no? El fútbol, ahora el básquetbol con Abejas de León y el béisbol con Bravos, sin duda alguna también sería importante para la ciudad, ¿no? Para la ciudad, acuérdate que en el 90 quedó campeón de León, uh-huh, campeón Bravos y campeón de Chuveros. Y la idea es, ojalá y nuestro deporte haga una sinergia para que tengamos deporte profesional de primer nivel y que la gente tenga la oportunidad de sentirse orgullosa de los varios deportes que tengamos en la ciudad. Hay que arroparlos, hay que enraizarlos. Claro que el fútbol está muy enraizado aquí en la ciudad, pero no somos otra opción que venimos a darle a la ciudad, y que la gente que le gusta ese deporte sienta el orgullo de irle a un equipo local. Igual, ya somos una ciudad muy grande donde también viene mucha gente de México, mucha gente de Sinaloa, de Sonora, hay japoneses por todas partes, entonces pues también tenemos la visión de traer jugadores japoneses. ¿Para qué? Para que se identifiquen con la comunidad japonesa que hay aquí en el estado. Te digo, son muchas cosas que tenemos ya planteadas, el proyecto está demasiado grande, es un proyecto que abarca demasiados puntos, que sí queremos hacerlo bien, o sea, queremos enraizar aquí el equipo. ¿Para qué? Para que la ciudad tenga un equipo digno para esa ciudad. Perfecto, Mauricio. Pues ojalá que el 1 de noviembre estemos escuchando buenas noticias, ¿no? Ya que se concrete el regreso de los Bravos de León. Primeramente, Dios, vamos a seguir trabajando y el 1 de noviembre que haya la gran sorpresa. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Mauricio, por atender la llamada. Y bueno, estaremos en contacto para poder dar a conocer esa noticia, ¿no? Del anhelado regreso de los Bravos de León. Muchas gracias a ustedes, saludos allá al auditorio. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Mauricio. Importante este tema que mencionaba, y muy buen dato, ¿eh? Prácticamente en un lapso de 2 años, campeones en los 3 deportes profesionales. Uh-huh. Así es, y que bueno, pues realmente ahora a lo mejor costaría un poquitito en este caso en el básquetbol y en el béisbol, pero realmente pues es un paso importante, ¿no? Después de tantos años en donde únicamente, incluso el mismo fútbol, ¿no? León estuvo alejado de los primeros planos del profesionalismo en el deporte, pues ahora de 4 años para acá con el regreso de León a Primera División, ahora con el regreso del básquetbol y bueno, pues esta latente posibilidad de regresar al béisbol, sin duda alguna sería un escaparate, ¿no? Un importante, sobre todo también porque León, bueno, pues se ha podido consolidar en otro tipo de deportes, ¿no? El deporte, sobre todo en el deporte motor, en donde también, bueno, pues con el rally, con el motocross, ya se han afianzado aquí en León y bueno, pues es una amplia gama de posibilidades para que a final de cuentas le benefician a la ciudad, ¿no? Ojalá que se concrete esta situación. Perfecto. Luis Omar, muchas gracias. Gracias, Javier. Únicamente, bueno, por recordar hoy a las